Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. La ministra de Turismo, Morena Valdés, que nos acompaña acá en el estudio. Bienvenida, ministra, ¿cómo está? Buenos días, un gusto siempre estar aquí, poder compartir con toda la población salvadoreña lo que tenemos para estas vacaciones de agosto y un gusto siempre estar contigo, Ernesto. Bueno, ya listos para decirnos a todos los salvadoreños que estamos preparados para lanzar, ¿qué? La casa por la ventana y para este periodo de vacaciones. Así es, bueno, y ahora tenemos más opciones turísticas, más parques y sitios públicos. Como decía la nota, estamos esperando alrededor de 87 mil visitantes internacionales, equivalente a alrededor de 87 millones en dólares en ingresos de divisas, y estamos esperando un turismo nacional en todos nuestros sitios públicos, ya sea playas, parques turísticos, sitios culturales, alrededor de 2.5 millones de visitantes. Así que de verdad yo les invito a toda la población salvadoreña que esté muy pendiente de nuestras redes sociales, del Ministerio de Turismo, del Instituto Salvadoreño de Turismo, que tenemos varias actividades. Además, recordemos que ahora uno de nuestros destinos más visitados es el Centro Histórico, en donde tenemos nuevas opciones turísticas, en donde tenemos las plazas, en donde podemos caminar con seguridad. Una de las cosas que más nos destacan tanto el visitante internacional como el nacional, que se sienten seguros en cada uno de los lugares públicos que tenemos. Y además de eso, tenemos opciones en cada uno de estos destinos turísticos. Además, vamos a tener buses alegres del 2 al 6 de agosto. Ahí con gusto les invitamos también a que visiten nuestro sitio web elsalvador.travel, en donde tenemos toda la agenda cultural y todos los eventos y las actividades que vamos a tener precisamente en cada uno de nuestros sitios y parques recreativos. Recordarles que también ISTU ahora tiene dos nuevos parques administrándolos, que son el Parque Infantil y el Parque Saburirao. Precisamente ahí vamos a tener varias actividades específicas. Aquí estaba viendo, por ejemplo, el 5 de agosto vamos a tener un show de magia en el Parque Natural Saburirao para todos los pequeñitos. También vamos a tener un mercadito infantil en el Parque Infantil de Diversiones ese mismo 5 de agosto. Además, el 4 de agosto, como relevante, también vamos a tener un coffee experience, es decir, una experiencia con café en el Parque Natural Cerro Verde. Recordemos que también para aquellos que les gusta más la naturaleza. Además, vamos a tener Carnavalito Agostino en la Puerta del Diablo y okay. Además... Es una programación de actividades, ¿no? Así es. Este es parte del plan... Vacaciones de agosto. De vacaciones de agosto. Es decir, así contempla es. Toda la parte recreativa. Así la es. Parte que tiene que ver precisamente. Me decía que habían unos parques ahí que... pertenecían al Ministerio de Cultura. Así es, y ahora pertenecen al Instituto Salvadoreño de Turismo, así que todos invitados, porque estamos precisamente inyectándole toda la parte recreativa que siempre ha tenido ya la experiencia el Instituto Salvadoreño de Turismo. Un saludo a su presidenta, Enia Guiñada, y a todos los miembros de los equipos, porque a nosotros nos toca trabajar en esta época, y obviamente lo hacemos con mucha alegría y con mucho entusiasmo, y obviamente estamos también preparándonos para poderles ofrecer lo mejor en nuestros sitios y parques recreativos. A ver, ministra, ¿cómo ha sido a lo largo de estos primeros 5 años donde el tema de turismo, desde la perspectiva de gobierno, ha sido una apuesta muy estratégica, ¿no? Sabiendo de que somos un país que, si bien es cierto, no tenemos petróleo, recursos, pero sí tenemos una naturaleza, tenemos ese don, ¿verdad?, que se llama turismo. ¿Cómo ha sido la experiencia y cómo es de cara a este nuevo quinquenio en que la apuesta está y traza ese eje económico y que sabemos que el turismo genera mucha divisa, ¿no? Cuéntame un poquito. Importante, bueno, decir que nosotros pasamos de representar ante el producto, o sea, el sector pasó de representar un 5 a un 6% del Producto Interno Bruto al año 2023 a representar un 11%, y segundo, y ahí ya son 5 o 6 puntos porcentuales que obviamente pesan, y eso quiere decir todo el desarrollo económico que se ha tenido en toda la cadena de valor del sector turístico, desde hoteles, restaurantes, guías turísticos, tour operadores, transporte turístico, sitios recreativos. Es decir, ha venido todo un incremento en cuanto también visitantes internacionales. El año 2023 terminamos con 3.4 millones de visitantes. Este año 2024 pues teníamos proyectado 3.8 millones de visitantes, pero solo a junio de este año ya llevamos 2 millones de visitantes
internacionales. Esto quiere decir que con seguridad vamos a alcanzar la meta, y es por eso que vamos a hacer una nueva estimación de visitantes internacionales justo después de estas vacaciones de agosto, porque ha venido incrementando. Nosotros habíamos calculado que íbamos a estar creciendo entre un 15 a un 20% cada mes. Hemos venido incrementándonos en cuanto a visitantes internacionales e ingresos de divisa, equivalentes a un 25 a un 30% cada mes. Respecto al año 2023, que ya fue un año bueno, la ONU Turismo nos coloca tanto el año 2023, a diciembre de 2023, como uno de los 5 países que más incrementó su turismo en cuanto a visitantes internacionales. Y en el primer trimestre que acaba de lanzar su barómetro mundial, también la ONU Turismo nos coloca entre los 5 primeros países que más ha incrementado sus visitantes internacionales. Eso te dice muchísimo, eso dice todo lo que ha venido creciendo el turismo, y ahora los grandes retos y desafíos es precisamente cómo hacer sostenido este crecimiento. A ver, hay un elemento que antecede, digamos, esta proyección, esta perspectiva de crecimiento económico, y lo dijo el presidente en la toma de posesión, en la que hacía referencia de, bueno, el país pasó de ser una nación relacionada mucho con el tema de violencia, se logró reducir el índice de criminalidad, delincuencial, etcétera. Ahora la apuesta debe ser económica. Es decir, el factor de seguridad es un factor que vende, que se presenta como la carta, digamos, como de presentación al mundo para decir aquí estamos bien, vengan, disfruten y tenemos mucho que ofrecer, ¿cierto? Claro, y eso es lo que decía el presidente. Con la seguridad, ¿qué resultado tuvimos? Mayor turismo. Entonces, si tenemos una mejor imagen, nos vienen a visitar más, entonces ahora, ¿cuáles son los pasos que siguen? Esas personas que nos vienen a visitar no solo una vez, sino que varias veces empiezan a considerar por qué no invertir en este país, por qué no vivir en este país. Pero para eso tenemos que conocer cuáles son las reglas y las normas de ese país para poder hacer una inversión o para poder decidir venir a vivir con mi familia a este otro país que no es el mío. Y obviamente eso es lo que estamos conformando en estos momentos, varias instituciones de gobierno. Desde el sector turístico estamos trabajando con empresarios, no solo de la diáspora, que están muy interesados en invertir en este sector. Hay mucha confianza y obviamente mucho anhelo de venir nuevamente a su país a vivir, pero obviamente necesitan su retiro, entonces por eso están invirtiendo, y la mayoría lo está haciendo, por ejemplo, en hoteles, en restaurantes y sobre todo en sus lugares de origen, como por ejemplo el oriente del país. Estamos viendo mucha inversión de nuestra querida diáspora, de nuestros queridos hermanos cercanos, como decimos nosotros, y obviamente esto es lo que estamos tratando de impulsar, de guiar a estos empresarios salvadoreños de la diáspora. Así que por favor, cualquier cosa, estamos a la orden, están en nuestras redes sociales, también mi correo electrónico ministravaldez@mitur.gov.sb, para poder guiarlos y llevarlos de la mano. Cuéntanos un poquito sobre cuál ha sido, digamos, cuáles son los parámetros que se toman. Usted me hablaba de reglas y normas que faciliten precisamente el tema de la diáspora, por ejemplo, que siempre sueña con venir a concluir, digamos, toda su inversión, el sueño realizado económico a El Salvador y generar empleo, por supuesto. Claro que sí, y una de las metas que tenemos en estos próximos meses y años, obviamente, es el establecimiento de más inversiones, pero de buena inversión. Uh-huh. Esto quiere decir de inversionistas responsables. Precisamente hablábamos fuera de cámara de inversionistas de la diáspora que vienen con el sueño de venir a invertir y vivir ya en su retiro aquí, y que obviamente también le dan más oportunidades de empleo a la gente de la comunidad. De eso se trata. Y también tener una conciencia medioambiental. Así que nosotros estamos trabajando en diferentes áreas, y una de ellas, por ejemplo, es el centro histórico. Contarle que nosotros tenemos una nueva institución adscrita al Ministerio de Turismo, que es la Autoridad de Planificación del Centro Histórico, APLAN, y precisamente hace poco inauguramos sus instalaciones, que ahora están en el ex edificio del ISTU, justamente en la calle Rubén Darío, y ahí ustedes se pueden acercar a una ventanilla única en donde tenemos todos los servicios que necesita un empresario para establecer su inversión. Es decir, nosotros ahí lo que estamos haciendo con esta nueva autoridad también es darle facilidad
oportunidades a los inversionistas ahora que el centro histórico está renaciendo, se está revitalizando, estamos teniendo nuevas inversiones, no solo de salvadoreños, sino que salvadoreños de la diáspora y también inversión extranjera directa, porque también estamos dando incentivos fiscales. Esta es la primera zona que estamos colocando incentivos fiscales, porque la idea, como dijo el presidente Bukele en su discurso, es aprovechar el renacer que se está teniendo de este nuevo El Salvador para poder potenciar nuestra economía nacional. Así que el centro histórico es una muy buena opción. Es un ancla importante. Exactamente, les invito a que nos visiten en el edificio de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico. Si no han ido, por favor, visítenos. Rubén Darío, ¿verdad? Exactamente. Ex Istu. Sí. ¿Te recuerdas que antes ni por cerca veíamos ese edificio? Estaba muy contaminado de ventas en la calle, ¿no? Y ahora precisamente también con esta nuevo edificio ancla, que es la Biblioteca Nacional, que está abierto 24 horas, 7 días a la semana, también la dinámica del centro histórico ha cambiado. O sea, tú ves gente caminando, familias, visitando la Biblioteca Nacional a altas horas de la noche o en la madrugada incluso, y con mucha seguridad. Yo creo que es una de las cosas que debemos de remarcar, todo lo que está pasando en el centro histórico. Ese es como en donde tenemos esta oficina especializada, y además también desde el Ministerio de Turismo, desde la Corporación Salvadoreña de Turismo, que es la otra institución adscrita al Ministerio de Turismo, estamos trabajando en atención a los inversionistas. Así que yo les invito, incluso la persona que me decía usted que tenía estos inconvenientes en Santa Ana, que me escriba al correo electrónico, y así precisamente lo derivamos, ya sea con nuestra directora ejecutiva de Corsatur o con, precisamente, tenemos elementos especiales para poder atender a estos inversionistas. Voy a aprovechar, perdón, porque fue alguien que se me acercó y me dijo: he traído mis inversiones y necesito todavía que se me autoricen algunos permisos. Pero lo hablábamos en el sentido de la facilitación. Así es. O la guía, porque también. La guía, uh-huh. Y de una ventanilla única, como en otros países hay, que yo entiendo que ya se hicieron acá, para poder darle al inversionista la oportunidad de poder hacer inmediatamente sus inversiones. A ver, ministra, aprovechando este tema del centro histórico, ¿cómo está toda la reglamentación también en ese aspecto? Porque hemos visto en algún momento algunas reacciones de vendedores, o mejor dicho, de comerciantes, que están en sus locales y que de alguna manera han expresado de que necesitan obtener los permisos. Hay un reglamento que creo que traza un eje que el rubro sea en determinada área de servicio, ¿cierto? Así es, y decirles que por favor a todos aquellos que necesitan esa guía se acerquen a la autoridad del centro histórico. Voy a repetir, está justamente en la calle Rubén Darío, en el ex edificio de Listo, y ahí los vamos guiando. Aquí importante, porque es que para poder ordenar estos sitios turísticos o un centro histórico necesitamos normas y obviamente procedimientos. Y eso es lo que estamos haciendo desde la autoridad del centro histórico. Hay un equipo multidisciplinario que tenemos ahí precisamente en la autoridad. Debe haber normas, porque si no caemos de nuevo en el desorden, ¿no? Así es, y entonces ahora ya estamos haciendo eso, y de verdad, hay muchos vendedores y hay muchos empresarios que se están estableciendo en el centro histórico y que están acatando todas las normativas. Esto nos está sucediendo en varios destinos turísticos que obviamente también estamos fortaleciendo, por eso el tejido social productivo. ¿Qué significa eso? A los empresarios, a través de los comités de desarrollos turísticos, a las ADESCOS, que son parte de la comunidad, porque de nada nos sirve que estemos creciendo si no hay un derrame precisamente económico en todas las comunidades, y obviamente también todo lo que estamos trabajando con el tema de sostenibilidad medioambiental. Así que yo invito a todos los empresarios y a todas las personas de las comunidades que, si tienen casos específicos, pues nos escriban en las redes sociales. Generalmente yo les contesto a todos, o si no, alguno de mis elementos claves que están trabajando territorio les está respondiendo o los están guiando. Yo siempre enfatizo en esto, solamente termino esta idea de que siempre cuando nosotros recibimos, por ejemplo, oportunidades de mejora o solicitudes de guía, siempre con el respeto debido, porque siempre es bueno ser asertivos en nuestras comunicaciones, y obviamente también es válido tener una oportunidad de mejora, pero con esa crítica constructiva que estamos trabajando en este nuevo país. A ver, regresamos ahora, aprovechando el tiempo, sobre el plan de vacaciones agustinos. Y usted hizo referencia sobre también toda esa visión estratégica que se ha planteado para el oriente del país. Cuénteme,
Entiendo que se habla de 106 millones dólares. De dólares que estarían destinados para expandir todo un desarrollo. Sí, eso lo estamos haciendo en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, con un préstamo, una operación de préstamo de 106 millones de dólares. Yo le invito a todos los empresarios de los diferentes sectores que por favor visiten nuestro sitio web www.mitur.gov.sb, porque estamos lanzando licitaciones nacionales, licitaciones internacionales, oportunidades de empleo para toda esta zona, para ir fortaleciendo toda primero la capacidad productiva de nuestro talento humano. Eso por eso estamos haciendo Gastro Lab, que hemos hablado bastante en esta entrevista, que es un laboratorio gastronómico donde estamos formando chef y auxiliares de chef. Esto, por ejemplo, en La Unión, a través del Megatec, y obviamente siempre de la mano con el Programa Mundial de Alimentos, que ha sido la Agencia de Naciones Unidas que nos ha venido ayudando durante todos estos años para formar a los chicos a través de becas. Y ahora se suma el Banco Interamericano de Desarrollo también, no solo con la Gastrolab de La Unión, sino con la Libertad y Santa Ana, y muy pronto esperamos abrir nuevas Gastrolab para poder beneficiar a más personas, pero sobre todo jóvenes y mujeres que quieren emprender y quieren trabajar en este tema gastronómico. Además, también estamos trabajando con el sector para poder mejorar las habilidades para atención al cliente, porque no es lo mismo recibir a un turista con una sonrisa en su idioma, que es una de las cosas de los grandes retos y desafíos que estamos teniendo también en este sector, todo el tema de poder tener una atención con calidad al turista, tanto nacional como internacional. También estamos trabajando con otros cooperantes internacionales para ver cómo fortalecemos este recurso humano, también de la mano con la Cámara Salvadoreña de Turismo para fortalecer el recurso humano. Y también estamos trabajando con otras entidades para también poder dentro del ecosistema productivo fortalecer a través de esta operación de préstamo. Ok, muy buena expectativa de cara a lo que viene este periodo. Así de es. Vacaciones, entonces. Muy buenas. ¿Listo también? También SurfCity, decir que los destinos siempre más visitados son las playas de la Libertad, ahora el Centro Histórico en segundo lugar, nuestros pueblos, nuestros lagos y también nuestros sitios culturales. Así que todos listos para poder recibirlos, por favor, cuidar también a nuestros niños, niñas, adolescentes y a nuestros adultos mayores, cada vez que salimos a un sitio turístico, cuidarlo, por favor. No botemos basura, que es otra de las cosas. Recordemos que estamos en época de lluvia y la limpieza en nuestros sitios turísticos es clave. Bueno, ¿dónde, así brevemente, ingresar para poder tener toda la información? Al salvador.travel, ahí va a encontrar todas las actividades que vamos a tener en todos los sitios turísticos, culturales y naturales. Ahí está. Así es. Así es. Para poder tener toda la información. Ministra, como siempre, un gusto. Gracias, Ernesto. Rapidísimo, pero así ya concretamos precisamente todo lo que estamos haciendo. El plan de vacaciones, qué hacer, cuál es la expectativa y sobre todo también aquel que quiera venir no solo a turistear, sino que ahí también, pues ahí está la información que nos dan. Ahí está. Qué bueno por el país. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.